Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de FUMER 2019. Vamos a continuar aquí nuestra primera aventura futbolística. Vamos a continuar con el Tenerife. Si recordáis, nos hemos quedado en que habíamos jugado un partido contra Almería. Un partido que fue una maldita locura. Un partido impresionante, donde parecía que íbamos a perder. De repente, cuando pareció que íbamos a perder, empatamos. Y cuando el partido pensábamos que iba a finalizar así en empate, un 4-4, de repente en la última, prácticamente en la última jugada, metemos el quinto gol y acabamos ganando el partido. Un partido que la verdad fue una maravilla. Y bueno, pues esa victoria viene brutalmente importante para seguir con nuestras aspiraciones de pasar a la primera división. Vamos a ver si como primeros, como segundos, no sé, ya veremos. Actualmente sí es verdad que estamos primeros, pero falta jugar por ejemplo Zaragoza, que si Zaragoza gana nos empata puntos, y en caso de empate a puntos ellos serían primeros. Pero bueno, vamos a ver. Hoy vamos a jugar contra el Mallorca, es el próximo partido que tenemos. Como veis, va a quedar una semanita. Una semanita para el partido contra el Mallorca. Señores, dependemos de nosotros. ¿Contra quién juega? Por favor, venga los Osasuna. Vamos Osasuna, vamos Osasuna, vamos, 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 vamos. Venga Osasuna, empata, empata aunque sea, empata aunque sea. Ganaron. Estamos primeros. Madre mía. Metió primero los Osasuna, volvió a meter los Osasuna. No, los tres goles. Se estaba ganando 0-3 y Enzo metió Vázquez. Sí. Pues somos primeros ahora mismo. Sí, porque aunque el Málaga o el Cádiz ganase sus partidos, habría muchísima diferencia. No, 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 ya está. Dependemos de nosotros mismos, señores. Dios mío. Dependemos de nosotros. Por favor, que no la caguemos, de verdad. Que no la caguemos. Vamos con la rueda de prensa prepartido. Vamos a ver. Después de la derrota en Mallorca, a ver, no voy a hablar de esto. Por Nano, hombre, me encantaría que Nano formara parte del equipo. Vadillo, no voy a hablar de fichajes, la verdad. Con Nano sí que es verdad. Con Nano no lo voy a ocultar, me encantaría ficharlo, pero Nano no vamos a poder ficharlo. Es que no podemos pagar ni un poquito del dinero que nos, que podríamos por Nano. Nano, si no me equivoco, es cuánto, un millón cuarenta y nueve. Imposible que podamos pagar eso, es que es imposible, no tenemos dinero. Tenemos 205.000. No creo que podamos fichar a Nano en... No, yo creo que no. Estoy en plaza. Lo voy a ir a la preselección este por si acaso, pero igualmente tampoco podríamos ficharlo. Vamos a ver, partidos interesantes. Ha jugado Las Palmas contra el Albacete, ¿vale? Aquí realmente lo que mejor nos hubiera venido hubiera sido un empate entre estos dos equipos. Pero bueno, ganó Las Palmas. Las Palmas ahora mismo estarían primeros. Luego el Sporting al Real Oviedo nos da bastante más igual. Almería Extremadura y Cádiz Alcorcón, que también nos da bastante igual. Partido Albacete Las Palmas, súper, súper importante. Han empatado. Con lo cual, pues bueno. Ahora mismo estamos a 2 puntos del primero, ¿vale? Si ganamos el partido nos pondríamos con 79 y esto tiene 78. Así que bueno, la verdad es que estaría fenomenal, fenomenal ganarles al Mallorca. Vamos a ver el informe... ¿no? ¿Dónde era? ¿Fichajes? Informe del equipo, primer equipo. Aquí. Vista general. Vamos a ver. Saque de manos, creatividad. Vale, frontal del área, medio campo. Tiene buena capacidad de remate, de desmarques. No me gusta esto, No me gusta esto. Es que los puntos fuertes que tiene el rival no me gusta con respecto a nuestros puntos débiles. Vale. No me termina de gustar. Luego, ¿qué se da mal? Los centros, tiros lejanos. Los tiros lejanos. Vale, penaltis, técnica. ¿Sabéis lo que pasa? Además tiran bien las faltas, tío. Además es que las faltas las tiran bastante bien. Vamos a seguir jugando con equilibrada, ¿vale? Voy a quitar la positiva. Lo positivo creo que en este partido no va a ser lo mejor. Voy a poner equilibrada y luego, pues, la verdad es que viendo los puntos fuertes y débiles y teniendo en cuenta lo nuestro, tengo un poquito de dudas de cómo vamos a salirles. Roberto Bolaño lesionado. Tengo un poquito de dudas, porque si es verdad que a lo mejor retrasar la línea defensiva podría ser muy adecuado. Bueno, aquí están temas los lesionados y tal. Teniendo en cuenta sus puntos fuertes,
Sería interesante. No sé. Tengo bastantes dudas. A ver, a priori mete aquí a Lasso, mete aquí a Montañés. Vale, por una organización de ataque, te vas a poner un ataque. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vas a poner disciplinados. El resto por ahora no lo voy a modificar. Vamos a poner equilibrada, como hemos comentado. Esto no lo vamos a cambiar. Y esto tengo muchas dudas. Tengo muchísimas dudas yo con respecto a la línea defensiva. Podríamos salir con la línea defensiva alta y según lo que vayamos viendo la cambiamos. Eso sí es verdad que podríamos hacerlo. Vale. Porque a mí a priori me gusta salir con la línea defensiva un pelín adelantada. Pero sí es verdad que viendo aquí los puntos fuertes de ellos, equilibrada podría ser mejor. No tiene por qué, pero podría. Voy a dejarla como está ahora mismo y si vamos viendo lo que sea, ya la modificamos, ¿vale? Estamos atentos los primeros minutos, los primeros eso, minutejos y vamos tomando alguna decisión. Vamos a meter aquí a Carlos Ruiz, mete aquí a este y ya está el tema del banquillo. Al no tener tantos jugadores que elegir y al tenerlos ya bastante mentalizados qué es lo que necesitamos y qué no, pues es mucho más rápido. No tiene un mal equipo, ¿eh? No está mal el equipo. Venga. Trata de impresionarme, ayudante, saque inicial, a jugar. Si ganamos, nos volvemos primeros. Dependemos de nosotros mismos para volvernos a poner primeros. Y dependemos de nosotros mismos para pasar a primera división. Incluso ganando la segunda, la Liga 1-2-3. Hay que ganar Mallorca. Además, si hubieran empatado al menos entre Las Palmas y el otro, el Albacete, pues bueno. Pero han ganado. Tenemos que ganar nosotros. Como sea, hay que ganar este partido. Quito 4 ya, venga. Nuestra. Han intentado jugar con el balón largo. No sé si porque tenemos la línea defensiva o qué. Lo han intentado hacer, pero ahí la verdad es que, bueno, esa pelota no hubo desmarque ni nada. Llegas, Nano. Fuera de juego. ¿En serio? No sé si él lo dice. Pensé que partía una posición legal, la verdad, pero bueno. No me la cagues en el saque de banda. Vale, bien. Das la milla. Date la vuelta. Eso es. Venga, Borja. Pásala en corto. En corto. Bien. Vamos, uso. La idea es muy buena. Gol. ¡Oh, qué pena! Era muy buena la idea. Muy bien, Suso. Muy bien, Nan. El pase Nano no fue muy bueno. Pero sí es verdad que la jugada en sí era muy buena. Ese pase. Da la impresión de que intentó hacer un pase a la segunda línea. Lo cual, pues no teníamos segunda línea. Teníamos a Malvasic. Y además creo que Malvasic tenía la posición ganada al defensa. Una pena que el pase, pues, no fuera bueno. Venga, Suso. Dale al medio. Eso es. Pues, Nano, tío. Qué buena. Corner. Vale. Bien, no está mal, no está mal, no está mal. Venga, ponla bien, Montañés. Vamos, Montañés. Ponla bien, ponla bien, ponla bien. Vamos. Vamos, uno. ¡Buah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vale, bien, 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 bien. No está mal, no está mal. Venga, vamos, López, Isma. Ponla, vamos. Un poco pasada, ¿llegas? ¿Falta? Tiene que meter el cuerpo ahí, tío. Tiene que proteger la pelota con el cuerpo. Muy mal ahí. Minuto a 14. Bueno, parece que lo de línea defensiva no estamos sufriendo. Más que nada porque sí es verdad que el Mallorca no nos está atacando. Qué mal. El centro es horrible. El centro es horrible. El centro. Eso es un centro que es imposible de rematar. Imposible de prolongar. Súper fácil de defender. Si llegas a rematar, es muy raro porque te queda. Va al pecho. O sea. Tienes que hacer. Es un mal. Muy mal centro. Muy mal centro. Y además iba súper, súper flojita, con lo cual le tenías tú que dar la potencia. Y además en una posición donde no tienes ni ángulo de tiro, es como nada, es horrible. Centro horrible. Nuestra. Mierda. Bien ahí, bien bien Pérez, Luis. Vamos. Dale. Pásala, tío. Fuera de juego, fuera de juego. ¿No hay fuera de juego? Hostia, pues. Yo vivo claramente el fuera de juego, ¿eh? Bueno, pues me estaré equivocando. Madre mía, por un momento pensé que el portero había salido por uvas, tú. Uy, 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 uy. Madre mía. Parecía que se estaban liando, parecía que iba a ser el gol en propia o algo así. El cabrón la saca súper bien. Montañés, vamos. Vamos, Isma. Da al medio, eso es. Distribuye. Uf. ¡Vamos! ¡Hostia, se lo ha comido! Cuando vi el centro y vi el remate. Cuando vi el. O sea, el centro era. Vale.
Pero cuando vi que remató, dije, ni de coña, para entrado, se la ha comido. Es una tragada, ¿eh? Muy bien ahí Borja Lasso, es una tragada. Vamos a verlo, pero es una tragada. Es tragada, es una tragada. El tiro aflojo al medio. Lo único bueno del tiro es que va al bote, que puede dar lugar a un error así de no cogerla y tal, pero es un error gordísimo el portero. Muy buen centro, por cierto. Y bueno, mal va a ser si es verdad que remata bien y tal, pero muy mal ahí el portero, ¿eh? Bastante, bastante mal. Muy mejorable ahí lo del portero, muy mejorable. Eso, síguelo, síguelo, síguelo. Encima, encima. Tapa, tapa. Bien presionado ahí, bien tapado. Atentos. No, 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 no puede ser, vale. Si esa pelota llega a un jugador del Mallorca es para matar al defensa. Tenía la defensa, vamos, ganar la posición para ir trotando el cabrón. ¿Vamos eso? Tal vez se la agarró bien el portero. No está mal. Por ahora sí es verdad que estamos jugando un primer tiempo, yo creo que bastante competitivo, bastante bien, bastante ordenado, peligroso. A nivel general estoy contento con lo que estoy viendo. Por ahora bastante contento, la verdad. Buen partido. Muy buen partido. No sé si hay algún partido... Qué mal. Que se esté jugando al mismo tiempo que el nuestro, que nos interese. Pero voy a ver esta jugada. ¿Nuestra? Vale, bien. No, solamente se está jugando el nuestro. Luego faltaría que juegue el Zaragoza. En el Albacete, como digo, jugamos contra Las Palmas. Faltaría el Zaragoza por jugar. Hostia, me prende el segundo gol. Pero bueno, vale, estaría bien. Anulado. A ver, gol anulado. De Ramón. Vale, sí. Yo creo que está bien anulado. Yo digo que está bien anulado. Cuando van a no tocar la pelota, Suso está, yo diría, un pelín adelantado. Por poco, si es verdad que no es un fuera de juego súper, 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 súper claro. Pero lo es. ¡Fuera! ¡Gol! ¡Vamos! ¿Gol legal? ¿Es legal? Perfecto, estaba solo. Muy mal defendido por parte de la defensa. Muy mal defendido. Muy bien ahí el centro de Isma, es una brutalidad. Isma es muy bueno. Es muy, muy bueno. La verdad es que Isma habrá que retenerlo como sea. El centro es perfecto. Y luego Nano. Es una pena que Nano se vaya a ir a final de temporada. Es una pena que no podamos ficharlo por mucho menos. Lo intentaremos. Intentaremos que cuando se vaya a su equipo intentar enviar una oferta o algo así. Pero lo veo bastante complicado. Sobre todo además porque la temporada que ha hecho con nosotros es un temporadón. Entonces, pues bueno. Ha hecho una buena temporada. Vuelve a su club. No podemos pagar lo que se acordó. Bueno, que no lo acordamos nosotros. Eso ya está acordante que nosotros lleguemos. Pero sí, es verdad que es una penita. La verdad es que sí. Eso es, bien mal va a ser. Eso, no. Para mí sí que va a Montañés. Montañés tenía que haber pasado en una primera instancia a Borja Lasso. Y ahí teníamos mucho más huecos. Al tener que hacer el pase, pase. Y luego si fue Borja, taparon mucho más. Pero bueno, no está mal hecho. Digamos que no era mala idea, pero se podría haber hecho ahí mejor. Han hecho dos veces este saque de banda, tío. Si lo repite mucho más, lo va a acabar pillando Mallorca. Pues ya jugando en corto, eso es. Se ha hecho muy larga Suso, ¿verdad? Al medio, dale al medio. Se está liando, tío. Tenía que haberla dado al medio. Tenía un apoyo en el medio campo. Pásala, pásala. Venga, Milla, eso es. Bien. ¿Va a tener que tirar? ¡Uy, qué buena! Pensé que iba a tener que tirar. No, la verdad es que no estaba viendo yo mucha línea de pase clara, pero la verdad es que lo hizo muy, bastante bien. Bastante bien ahí. Muy bien, Montañés. Vamos, Isma. Muy bombeado, tío. Muy, muy, muy bombeadito. Venga, atentos. Nuestra. Eso es, perfecta. Estamos jugando muy bien el partido, tío. Estamos bastante, bastante bien. El partido anterior, no sé si recordáis, pero empezó yendo así. Y íbamos ganando 2-0, no sé qué. Luego nos meten el 2-1. Bueno, realmente fue fuera de casa, ¿vale? Sería el 0-2, 1-2, ¿vale? Pero bueno, para que os entendamos. Íbamos nosotros ganando, nos metió el 2-1, nos metió el 2-2, metimos nosotros el 3-2, nos metió el 3-3, fue una locura de partido. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que esto todavía no está ganado. Es más, el partido anterior, en estos minutos, si no me equivoco, íbamos por aquí. Fue en el 40, aproximadamente, que nos metieron el 2-1. Y luego el segundo tiempo, pues bueno, pasó lo que pasó. Bueno, que acabamos ganando, pero... Y gol. ¡Uf! ¿Cómo la salvó Suso, chaval? Ahí ha sido Suso el que la salvó, ¿eh? Pero la salvó... Vale, bien. La salvó, que no veas. Solemos sufrir mucho Realmente solemos sufrir en los últimos minutos del primer tiempo y del segundo tiempo, tío. Solemos sufrir al final. La verdad es que sí. Igualmente, aunque suframos, si vemos que la defensa está sólida y tal, pues... podríamos ir aguantando.
Por un momento, ¿cómo está el lenguaje? Sereno y calmado, vale. Presiónalo. Eso es. Y encima también. Vale. Muy buena presión. Luego sí es verdad que a pesar de hacer una buena presión, ahí quien la cagó fue, no sé quién fue, no sé si fue Alberto o Dos Santos. Pero estaba completamente solo. Completamente. Vale, síguelo, síguelo, síguelo. Chime Moya. Bien, Pérez. Vamos, vamos, Borja. Venga, Nano. Lo voy a tener que poner. Uf. No era mal, no era un mal centro ese, ¿eh? No era para nada mal centro, para nada. Yo sí es verdad que hubiera preferido hacer un pase raso. Creo que era un jugador en la segunda línea que estaba. Pero bueno, tampoco era mala idea hacer eso. Le faltó dirección a ese remate. Uy, qué bien, Nano. Ah, tío. Meto 40. Ojo al contraataque. Vale, bien, Pérez. Le faltó darle dirección a ese cabezazo. Pero bien, venga, Milla, clávala. Mierda. ¿Nuestra? ¿Nuestra? Eso es, Borja. Bien, Borja. ¿No hay fuera de juego? No lo hay. Nano muchas veces está en fuera de juego. Por ahí un poquito el miedo, pero estaba bien. Dale atrás, tenéis que darla atrás. No la podéis perder, ¿eh? Si veis complicaciones al portero, no pasa absolutamente nada por darle la pelota al portero. Pero absolutamente nada. Dale. Cuidado, cuidado. Eso es. Vuela. Vale, bien. Bueno, va a acabar por aquí el primer tiempo. Acaban de adelantar a su media punta, la acaban de poner más ofensivo. No sé si es porque le han puesto un delantero sorpresa o porque le han puesto un rol, digamos, media punta ataque en vez de apoyo, pero le han puesto más ofensivo a Sevilla. Vale, muy contento por el primer tiempo. Portería cero, hemos marcado dos goles, sensaciones muy positivas. Cuando hemos tenido que sufrir, hemos sufrido, que no ha sido mucho, pero hemos sabido sufrir. Vamos a ver este segundo tiempo. Generalmente el segundo tiempo sí que es verdad que solemos jugar un poquito peor que en el primero. A nivel general, no siempre, pero a nivel general es así, sobre todo en los minutos finales. 70 y algo, 80 y algo, 90 y algo, por ahí, ¿no? Esos minutejos. Pues solemos bajar mucho el nivel. Vamos a ver este partido. Lo ideal, a ver, lo ideal sería marcar un tercer gol, eso está claro, ¿no? Pero en caso de que no llegue, lo ideal sería al menos dejar la portería a cero durante bastante minutos. Y que si el Mallorca nos llega a marcar un gol, que haya poco tiempo, ¿sabéis? Poquito tiempo. Porque seguramente les dé una motivación, nosotros empieza a dar un poquito el cague y tal. Entonces, bueno, sería lo ideal. Quitando que lo mejor sería, claro, está que metamos un tercer gol. Llegas, no hay fuera de juego. Va a tener que poner. Vamos. Muy buena jugada. Pues ya está. No está hecho, pero va bastante bien. Este tercer gol es brutal. O sea, que empiece el segundo tiempo, 5 minutos del segundo tiempo y haber marcado ya el gol, es brutalísimo. La pelota de Suso es buena. Es mejorable, pero es buena. El centro de Nano es buenísimo. Y Malpasic, si es verdad que lo hace bastante bien. Muy buena jugada. Muy buena. Pues ahora mismo con este resultado, lo ideal sería meter algún jugador más defensivo. Podríamos meter, por ejemplo, un Darravena. Podríamos meter a Javi Alonso. Podríamos ver qué jugadores tienen un alto riesgo de lesión y a partir de ahí podríamos ir viendo. A lo mejor meter a Najib. Ya que estamos aquí, vamos a ver los jugadores con tanto riesgo. Normal, normal, bajo. Vale, no tenemos ninguno. Entre normal y bajo. Vale, pues teniendo ese gol. Ahí otra vez la defensa me ha vuelto a fallar un poquillo. Teniendo eso en cuenta, seguramente voy a meter ya, por cierto, voy a meter ya un medio centro más de corte defensivo. Así que voy a quitar. Voy a quitar a Montañés, voy a poner a Lasso por banda. Pon un extremo apoyo. Pivotar iniciador defensa. Y tú. Apoyo. Vale, vamos a hacer eso. Nos quedan dos cambios más. Los cambios los vamos a hacer por separado para perder un poquito más de tiempo. Es un cambio más defensivo. Vale, bien. Cambio más defensivo. Milla es un jugador que suele defender bastante bien. Suele ayudar a aportar mucho en defensa. Y un Dabarrena, pues una barbaridad. Vale, me parece bien lo de marcar individualmente a este hombre. Porque si es verdad. El Budimir, ¿verdad? Es el Budimir, ¿verdad? Espera, no. Bueno, me acabo de liar un momentito. Espera, análisis, aquí, perdón. Sí, el Budimir marca individualmente. Me parece muy buena idea marcarlo individualmente porque sí es verdad que lleva un par de remates
y los dos remates estaban completamente solos. Sí, es verdad que uno de los remates fue a puerta, el otro fue fuera, pero completamente solo. Muy bien ahí Alberto, ¿eh? Muy bien el central. Falta. No están sabiendo tapar a Nano, ¿eh? No están sabiendo pararlo. Pues mira, con este roto nos pondríamos otros primeros a un punto del segundo. Mientras que quedemos primeros o segundos, me vale. Realmente ya es una barbaridad quedar primeros o segundos, pero bien. Faltaría ver el Zaragoza. El Zaragoza si gana se queda con 76 puntos. Se pondría tercero el Zaragoza. Vale. Entonces 73. El segundo cambio posiblemente lo hagan el 70-75 aproximadamente. Vale. ¡Ojo! Mierda. Aproximadamente seguramente lo haga entre esos valores. ¿Jugador que podríamos quitar? Hombre, podríamos meter a Javi Alonso. Un jugador así, también un poquito más defensivo. Buena calidad de pase. Sí, es verdad que a nivel ofensivo, poquito. Pero buen pase y muchísimo en defensa. Es interesante. Vamos a perder un poquito más de creatividad ofensiva. Pero bueno, ahora mismo, teniendo en cuenta el resultado, creo que no nos vendría mal sacrificar eso para tener un poco más de lo otro. No vendría mal. Ahora banda, eso es. Ese centro es muy mala idea. Ese centro es muy malo. Nah, muy mala aportación ahí. Más minuto 68 ya. 69. Leo Suárez en reconocimiento centrado. Venga, vamos. Controla. Está muy peligroso Malvasic, perdón. Muy, muy, muy peligroso Malvasic. Hoy está jugando bien. Mira qué raro que juegue bien. Pues hoy lo está haciendo. Vale, puedes tirar, tira, tira. Tira, tira, tira. Pero tira, hombre. ¿Amarilla, Mauro? No, me perdonan la amarilla. Tenía que haber tirado. Evita contraataque, puede marcar gol. Tenía, o sea, no era una locura tirar de ahí. Está al borde del área, o sea, y es un jugador ofensivo. Puede tirar perfectamente. No sé por qué no lo hizo. Intentó meterse dentro del área sin regatear, corriendo además. Muy complicado. Además en un córner, ¿sabes? Muy, muy complicado. Muy complejo. Va a hacer ya el segundo cambio. Va a ser el segundo cambio. Vamos a meter a Javi Alonso. Vamos a quitar a este. Vamos a poner aquí centrocampista defensa. Nos quedaría un cambio más. El último cambio lo haremos como en el 80, 80 y algo aproximadamente. No sé si meteremos a Najib o alguno de estos. Sí, podríamos meter a Najib, la verdad. Sí, podría entrar en Najib. Yo creo que sí podría entrar en Najib. Voy a mirar un segundo a ver qué tenemos en el banquillo, pero... No, vamos a poner a Hernández. Sí. Vamos a poner el lateral izquierdo. Voy a poner el lateral izquierdo. Como es el jugador que menos ritmo de competición tiene, pues lo voy a poner a él. Y como yo creo que el partido está ya bastante, bastante encaminado. Apenas estamos sufriendo además en defensa. Muy, muy, muy poquito. Muy poquillo. Muy bien ahí en defensa, tío. Muy bien, Alberto. Alberto ya lleva unos cuantos robos bastante buenos, ¿eh? Es un buen central, Alberto, la verdad. Muy bueno. Me gusta. Malvasic. Tenemos que mejorar en los centros en contra, ¿no? Los centros que nos hacen. Pero bueno, por lo general... Bien. Qué buen pase, Javi Alonso. Muy buen pase, Javi Alonso, ¿eh? Muy sorprendido, me da yo. Mira que es un jugador que no suele destacar por ese tipo de pases. Pues lo ha hecho. Y bastante bien, además. Muy preciso. Nuestra. Tienes que abrir. Abre banda. Eso es. Puedes ponerla. Dudo demasiado mal, Malvasic, tío. Demasiadas dudas. Qué bien, Suso. Demasiadas dudas en Malvasic ahí. Presionalo, presionalo. Lo que dirían, si no me equivoco, dos jornadas, ¿verdad? Son 20, 21 equipos, con lo cual 20. 40. Sí, quedan dos jornadas. Y uno de ellos es contra Las Palmas. Vale, dos jornadas. Ok. El partido contra Las Palmas creo que es el siguiente. Si fuese el siguiente, creo que nos vale tanto un empate como una victoria. O sea, habrá que ver cómo hacemos para ese partido. Habrá que verlo. Bueno, venga, Isma, ponla bien, tío. Qué mal, tío. Bueno, va a hacer ya el último cambio. Entre Hernández, quitamos a Isma. Y ya estaría. Que juegue el jugador que menos ritmo de competición tiene. Partido creo que ya está bastante ganado. Hemos metido más un mediocampo bastante, bastante defensivo. Que deberían darnos una solidez mucho mayor que los otros MCs.
Y está bien, por lo general, bien. Me gusta el partido que estamos jugando. Es un partido bastante serio. Va a estar bastante serio. Sobre todo uno de nuestros puntos débiles, que son los centros en contra. No sabemos defender muy bien, pero a nivel general estamos defendiendo bien. Bastante bien. Además ahí con tres goles de diferencia. Bueno, realmente son... Sí, son tres goles de diferencia, ¿no? Pero tenemos un colchón de dos goles. 8 minutos más prórroga. Lo veo bastante bien, ¿eh? Poco peligro el Mallorca. Bien. Eso es. Tiene que disparar. Ha tardado mucho. Tenía que haber disparado antes. O disparar antes o intentar regatearlo. Pero ha dudado demasiado. No sé si estuvo esperando apoyos en el delantero centro. Pero era complicado. Porque estaba mal necesitando el pase. Y no es que subiese mucho. Desde el principio se vio que no es que estaba subiendo mucho. Pedazo de saque de banda. Increíble saque de banda. No sé, es que he intentado en plan... Mira qué pedazo de saque de banda tengo, ¿sabes? Intento hacer esa tontería. Bien. Fuera de juego. No hay fuera de juego, hostia. Gol. Vamos. Muy bien, Nano. Aquí ha pasado algo que es rarísimo. Que es que... Y no me refiero porque lo ha hecho Nano. Que es pasar la pelota en esta situación. En el Football Manager, por lo general, según me habéis comentado vosotros, tiene un problema de programación, o no sé si es complicado programarlo, que en estas jugadas se suele tirar. Pues ha pasado y lo ha hecho bastante bien. Pues mira, hat-trick de Malvasic. Es muy, 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 muy raro que Malvasic haga un gol, pues imagínate que haga tres en un partido. Es una locura. Pues ahora sí que sí, señores, esto ya está ganado. Estoy totalmente ganado. Ahora no hay que hacer tonterías de amarillas, rojas, cosas de esas. Tonterías de esas, intentar no hacerlas. Y... confiados en lenguaje corporal, es un buen lenguaje corporal. Confiado no lo veo mal. Que tengan confianza. No está mal la puntería. Mirad que de 3 de disparos, 6 a puerta, 4 goles. Está siendo un partido muy poco típico de nuestra parte. Somos nosotros un equipo que tira bastante, poco a puerta y mucho... Vamos, marcamos como mucho 2 goles. Si es verdad que dices, bueno, el partido anterior metiste 5. Ya, es muy raro. Muy, muy, muy raro. Y en este partido además metimos 4. En este partido hemos dejado la portería a 0. Es raro, es raro. No es tan común. Bueno, debe pitar ya. Saca el portero y pita. Vamos. Señores, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Buenísima. Estoy muy contento. Bien, vamos. Buen partido, muy sólido el partido, la verdad. Muy, muy, muy sólido. Muy bien, Malvasic, la verdad. Muy raro lo que ha hecho Malvasic. 3 goles es rarísimo. Te sientes que nada cuando sale bien. Estoy contento. Es muy buen jugador. Es un jugador fantástico. Vale, pues con este resultado dependemos de nosotros. El siguiente rival, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver un momento el Zaragoza. Pero es que no había visto yo que el Zaragoza iba a jugar. Ha ganado el Zaragoza, creo. Mierda, ha ganado. Mierda. Pues ha ganado Zaragoza. Vale, pues ¿cómo queda esto? Un momentín. Esto queda de la siguiente manera. No, primero nos enfrentamos al Sporting. Primero Sporting que haga noveno. Uf. Duro, 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 duro. Señores, por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.